Sí, Flucater, si por ahí ya no tuvieras ganas de seguir tocando en Toto, acá abajito te dejo mi Instagram para que me mandes un mensajito por DM. Total, casi todos los integrantes de Toto ya no están. Pero pucha, si se va Steve Flucater, ya no sé si pueda seguir siendo Toto. Pero no importa, le ponemos otro nombre. Carlos. ¿Por qué Steve Lukather puede componer un solo así tan chévere? Y yo no. Si alguna vez un pensamiento así ha pasado por tu cabeza de guitarrista, este video es para ti. Antes de empezar, asegúrense de estar suscritos a este canal y también de seguirme por Instagram. Bueno, en el video de hoy vamos a revelar el gran secreto de Steve Lukather. Este concepto va a cambiar para siempre la forma en la que ustedes componen solos de guitarra. Pero para entender este secreto de Steve Lukather, primero tenemos que comprender qué son las notas a evitar, las famosas avoid notes. Y te lo voy a explicar facilito. Las notas a evitar son notas que están a un intervalo de medio tono de las notas del acorde. Por ejemplo, tenemos la escala mayor de Fa. Este solo está construido con la escala mayor de Fa. En esta escala de Fa mayor tenemos las notas Fa, La y Do como notas del acorde. A un tono de Fa está Sol, esas se llevan bien. A un tono de Do está Re, esas también se llevan bien. Pero al costado de La está Si bemol, a medio tono. Ahí sí se va a generar una disonancia. El acorde de Fa mayor tiene la nota La. Aquí. Y si tú sobre este Fa mayor que tiene La tocas la nota Si bemol, que está a medio tono de La, va a sonar así. A esa nota que te saca esa mueca de limonada sin azúcar la vamos a llamar nota a evitar. Entonces nosotros escuchamos, ah, nota a evitar, ¿qué hacemos? La evitamos. Tratamos de no tocarla. Pero Steve Lukather dice, no. Dice, yo sí la quiero tocar, pero ¿qué pasa? Y lo que hace es utilizar esa disonancia a su favor. Y lo hace de una forma muy sofisticada. Le arma su primera frase con la escala mayor de Fa y va subiendo, subiendo, sube. Y cuando está ahí arriba, en el pico del clímax, con el bending ahí intenso, toca justo esa nota de evitar, ese Si bemol. Es como que estás sentado en un carrito de montaña rusa y estás subiendo por la montaña rusa. Y cuando estás ahí arriba, en la cumbre, en el pico de la montaña rusa, y ves hacia abajo, ese momento es esa nota de evitar. Ese momento de tensión en el que te sientes el... Ya. Eso lo pone Steve Lukather así. Justo cuando está arribita, ahí en el momento más alto, ¡plin! Le clava la nota de evitar. Pero es solo un segundo que tu carrito va a estar ahí arriba y luego hacia abajo. Y hacia abajo a toda velocidad. ¿Qué tal ese leak? Pero no vamos a hablar de ese leak en este video. Este video se trata de algo más importante. Estoy subiendo este video exclusivo para mi página de Patreon, en el que les voy a enseñar justamente este leak nota por nota. Y con tablaturas y todo, ustedes ya saben, ¿ves? patreon.com/danielfloresmusic. Bueno, sigamos que aún hay más. Ese recurso de poner la nota a evitar en el punto más alto, en el clímax de la montaña rusa, lo vuelve a utilizar una vez más. Aquí. Esa nota de ahí arriba, justo contra arriba, antes del... Esa es la nota de guitarra. Y chequen esta técnica, él le da toda la intensidad con el bending. Y con el bending jalado, pone el meñique justo medio tono más arriba en la nota de guitarra. Esto no te lo van a enseñar en la universidad, en la academia de guitarra, en ningún lado. Estas cosas solamente las vas a encontrar en este canal de YouTube y en ningún otro lado más. Así que si no estás suscrito todavía, por favor, date un tiempo, baja, suscríbete y volvemos. En resumen, la fórmula ganadora de Steve Lukather para componer solos que sean hitazos es esta. Parte 1. Sube por la escala, sube. Y cuando sea en el punto más alto de registro y de intensidad, pone la nota de evitar y... baja. Parte 2. Sube de nuevo por la escala, ahora una octava más arriba. Sube. Y cuando esté en el punto más alto, pone de nuevo la nota de evitar y baja.
Ahora, para que todo esto te funcione, tienes que saberte pues las escalas por todo el mástil. Porque de nada te va a servir saber qué poner en el punto más alto si no sabes ni subir ni bajar. O vas a salir volando o te vas a caer de cara. Por eso este video viene gracias al manual de supervivencia para guitarristas, libro 2, auspiciador de este video. Mira, lo que hemos hecho hoy, la escala mayor, está en el libro 2, página 43, está la explicación, página 44, desde la cuarta cuerda, página 45, desde la quinta cuerda y página 46, desde la sexta cuerda. Estas posiciones, todas estas posiciones, te las tienes que saber, porque si no las tienes, no vas a saber subir y no vas a saber bajar. Este es el link para conseguir este libro, también se los dejo en la descripción, pero eso no es todo, les tengo más novedades. Por ahí me pidieron que haga videos sobre cómo tocar blues en la guitarra eléctrica, así que estoy preparando toda una serie de videos sobre cómo tocar blues. Estamos empezando de lo más básico. Ya tengo filmados los primeros 14 videos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y van a salir muy muy pronto en mi página de Patreon. Esta serie de videos va a tener un formato un poco diferente. Invito a un amigo al estudio y le voy enseñando todas estas pequeñas clasecitas de blues. Les dejo también el link en la descripción. Entonces ya saben, los espero en mi página de Patreon. Y no se olviden también de conseguir este libro 2, porque si no van a estar más perdidos que Frodo en joyería. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like a este video, compartirlo y dejar un comentario contándome qué les pareció el gran secreto de Steve Lukather. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!